Hola Chaverky Lovers, bienvenidos a Team Chaverky Ever. Yo soy Chabela y como vieron en el título abajo, tengo un día de ensayo conmigo. Este video básicamente trata de lo que yo hago los días sábados, que es los días donde tengo ensayo. Y bueno, pues este video es como tipo un vlog y para que vean más o menos cómo fue la clase de urbano que tuve después de tanto tiempo, grabé una clase de urbano. Y eso, no grabé la clase de ballet, pero no pasa nada, igual hay bastante contenido para que lo puedan ver, observar y me acompañen un ratito. Sé que llevo bastante tiempo sin subir video, pero eso, ya saben que esto es mi hobby y voy a subir videos cuando quiera grabar, cuando sienta que ese suceso va a ser importante y lo quiero dejar guardado aquí en YouTube, pues ahí es cuando van a ver los videos. Así que eso, chicos, espero que les guste mucho y sin más que hablar, vean el video. Ay, son las 6:45. Ya voy a hacerme desayuno. Quería grabar el amanecer, pero ni modo, ¿sabes? No se ve nada, no se aprecia. Ya, voy a comer. Claro que sí. Igual esto no basta, yo me como una manzana después también y me quedo vacía todavía. Yo, igual no hay que comer para llenarse, hay que comer para tener energía. Esas son las que pierden primero. Contanos entonces, ¿qué elegís? ¿Técnica o pasión? Sí o no, obvio. Molesté andar con estos audífonos, pero es que a ese teléfono no le funciona el micrófono, está dañado, así que toco ponerse esto. Yo, más tarde cuando sea el ensayo y lo grabe, voy a grabarlo con este celular porque este sí le vale el micrófono, aunque la calidad va a ser un poco distinta, pero bueno, lo bueno es que funcione el audio, porque si lo pongo con los audífonos capaz no se escucha sonidos de lejos, entonces por eso. Bueno, si pongo a grabar los dos y le aumento este audio, no sé, ahí voy a ver. Pero bueno, ahorita ya me toca vestirme, o sea, arreglarme, peinarme y ahí les muestro. Bueno, ahorita ya me voy a cambiar, así que voy a hacer una magia de YouTube. Solo voy a dar una vuelta y ya estaré cambiada. Yo. Me van a acompañar a hacer mi mochila con las cosas que llevo a un ensayo para que vean qué es lo que llevo más o menos. Porque yo soy media traumadita. Ay, brilla. Yo llevo en esta mochila, a veces llevo en otra mochila, no sé. Pero hoy debo llevar esta porque es como que protege más. La otra como que no sé, no me protege nada. Si se me cae algo siento que se me va a romper, así que siento que está la amortigua por lo menos. Ya les muestro. Primer punto importante: toalla, ¿por qué dices así? Rodilleras para contemporáneo, porque ahorita, ¡ay, Dios mío! Voy a brillar. Tengo mis rodillas terrible, mis medias puntas, que en este caso tengo que llevarle a mis amigas las que ellas encargaron y yo las tengo, así que las voy a llevar. Medias puntas. Las mías, pero se me van a confundir, las voy a llevar sin funda. Llevo pañitos húmedos, es muy importante para mí llevar pañitos húmedos porque yo me limpio los pies después de los ensayos, las piernas, todo. Así que, importante. Desodorante nunca está de más. Y cremita antibacterial porque yo viajo en transporte público y necesito desinfectarme esas manos a cada rato. Mis llaves y mi monedero, que por cierto no he guardado el dinero. Obviamente si lleva el toma todo, pero tengo que rellenarlo, así que hay que esperar. Chuta, el IFE está insoportable, perdónenme.
Bueno, a ver, lo que cargo puesto es lo siguiente. Un top de ejercicios, obviamente. Y esta blusita por encima porque a mí me gusta... Bueno, no, la verdad, les voy a decir la verdad. Tengo unos moretones en la espalda y la verdad es que me da vergüenza que lo vean, así que lo tapo con esto. Llevo la licra. Una licra corta, que es la que uso en ballet para que me vean cómo estoy. Si estoy bien posicionada, si estoy apretando todo correcto, como también es la primera vez que estoy haciendo esas cosas. Uno tiene que exigirse bastante porque se supone que el ballet uno lo tiene que aprender desde pequeño y yo recién estoy aprendiendo, soy principiante, entonces quiero yo enfocarme muchísimo en eso, en la técnica, aunque la verdad que al momento del bailar no me acuerdo de nada porque es como que, o sea, voy a bailar y ya, y lo disfruto, pero bueno, con tal que quiero mejorar mucho mi técnica. Oye, Liv, ¿tú no te cansas? Uy, bueno, tengo que peinarme. Yo no sé cómo la bajo. Vean lo que tengo. Tengo como esta canastita para mis peinados. Tengo liguitas, gel, moños. Yo, desodorante, fijador, pinchitas, peinilla. Y algunos scrunchies, un espejito por ahí, una cita, no sé. Bueno, me voy a peinar, hoy día me voy a hacer un moño alto por lo que tengo la clase de urbano y quiero... Listo, ahora sí me voy a peinar. Voy a comer una manzana ahorita. Bueno, estoy comiendo manzanita. 7:32. Todavía tengo tiempo. Yo... Ya me lavé los dientes y la cara. Yo... Ya se supone que tengo que salir, pero la verdad es que todavía es muy temprano, pero no sé si llegar más temprano para hacer un debido calentamiento. Y creo que esa tiene que ser mi opción correcta. Así que voy hoy día a ser un poquito castrosita, pero es que necesito mejorar muchísimo. Así que, bueno, chicos, bien, nos vamos ya. No grabaré el trayecto. Por obvias razones de seguridad, no quiero que le pase nada, que me roben nada, así que no, espero grabar nomás un trocito ahí por ahí, pero no les prometo nada, así que bueno, eso, chicos. Bueno, ahora les grabo desde este celular y vean, mi mamá me prestó estos para caminar en el lodo porque mi callejón es tipo así. Y a mí me se pone peor, o sea, una cosa terrible, qué horror, en serio. Una cosa peor, allá en esa curva es como arena movediza. No sé, una vaina así. Pero bueno, lo bueno es que andamos protegida para que los zapatos no se ensucien. Feo, que eso sí es horrible, llegar con los zapatos sucios. Ay, todavía yo no sé ni por dónde meterme aquí. Pero bueno, nos vamos. Ya llegué. Bueno, está medio oscuro. Bueno, no se ve mucho en la cámara, por suerte.
Bueno, voy a hacer mis debidos calentamientos y a prepararme para la clase. Y ni sé si la voy a tener aquí. No sé, porque no han dicho nada. Llegué media hora antes que... Pero bueno, no importa. Eso no me va a detener. Yo... Pero bueno. Yo, libre de la chamba. ¿Y sale la voz? Sí, soy. Terminó ballet. Así que me muero. No grabé la clase porque. Mi hermanito tengo pruebas. Porque después no me cansa la memoria para grabarlo de urbano. La una. Tres, diez. No puedo parar.
5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 y 1, 2, cabeza, cabeza, bajo, subo, hombro, hombro, bajo, bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien. ¿Alguna duda? Hablen ahora, porque desde ahora voy a comenzar a hacer los grupos, se van a sacar la mano ahorita. Una expresión, no, perdón, la jerga juvenil. Entonces, ¿todo bien, sí? Todo bien, mi mamá. A ver, usted estudia arte en serio. El artista es sinvergüenza. Ahora, perdón que lo interrumpa. Deme que es. Esto es rostro. Yo sé que la coreo tiene pasos sensuales, créanse. En serio, se ve bacán. Ok, vamos, segundo grupo. 5, 6, estoy muerto. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Están enseñando la obra. Están chicas. Bueno, chicos, contexto. ¿Qué pasó después del ensayo? Pues fui donde mi abuelita. Almorcé. Ya no grabé nada. Estaba muerta. Hacía un sol horrible. Así que eso, chicos. Pero súper bien estuvo el ensayo. Bueno, ballet estuvo. No hicimos ballet, solo hicimos como calentamiento y estiramiento. Y de verdad que sí estuvo súper cansado. Yo ya llegó un punto que ya no sentía que ya no podía más. Pero bueno, ya hicimos eso y luego hicimos urbano. Que eso ya lo vieron, lo que pude grabar. Súper increíble, me gustó esa clase, súper una buena energía. Sí, increíble, increíble, increíble. La verdad que me encantó. Y eso, chicos, eso fue lo que pasó. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. No olviden darle like, suscribirse, comentar y apreten la campanita de notificaciones. Nos vemos en otro video. Chao.